Buenas noches, buenos días, buenas tardes, el mundo. Te habla DJ Nelson, gracias por el apoyo, gracias por apoyar mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte, recuerda encender la campanita, encender las notificaciones. También la gente de ZeroDBPro.com, que son la gente que me tienen aquí. Voy a dar una especie de tutorial, ¿verdad? Como yo trabajo con ZeroDB, ¿verdad? Darles un pequeño tutorial como yo trabajo con el programa Studio One. Tengo la canción de Baby One aquí, tengo los stems. Voy a colocarlos aquí. Ya estamos aquí seteados en el BPM, 86. Déjame apagar la consola. Aquí tenemos los files. Ok, ¿qué es lo primero que hace DJ Nelson? Primeramente yo lo que hago es que voy preparando los sonidos de manera que podamos trabajar organizadamente y por colores para distinguir bien. Ok, déjame darle solo. Ok, aquí yo levanto esto un poco para ver las gráficas y espero. Sonido por sonido. Aquí tenemos un crash. Espérate. Aquí tenemos el crash. Aquí tenemos el crash. Déjame revisar una cosa. Aquí tenemos la referencia. Yo siempre la pongo aquí abajito. Le cambio el color. Se lo pongo blanco. Para no confundirme, lo hizo importante. Déjame ver. Prendo el inspector aquí para. Aquí no está la capela. Esto es una producción de DJ Classic. Ahí ya tenemos el audio correcto. ¿Y qué es lo que hace para panel? Ok. Voy sonido por sonido. El sonido de arriba es un crash. Lo escribo aquí. Crash. Voy buscando los sonidos con calma. Que esto que es como un efecto. Lo coloco aquí como efecto 1. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente canal. ¿Qué es esto aquí? Vamos a revisar. Esto es como un efecto percusivo. So, como quiera yo le pongo effects. Ok, vamos canal por canal. Aquí tenemos un redoble de kick. Pues yo le pongo kick, redoble. Oye, gracias por el apoyo, ¿verdad? A la plataforma. Una bendición, la plataforma ZeroDBPro.com. Seguimos aquí. Aquí tenemos el baseline. Vamos a ponerle baseline. Y así usted va preparando su sesión. Es bien importante. Esto es un vocal sampling. Vamos con el otro canal. Aquí este canal me dice que está vacío completamente. Eso lo vamos a borrar. Seguimos moviéndonos aquí. Esto es. Estos son unos pads. Ok. Vamos a movernos para acá. Esto es un. Ponle esto algo percusivo. Le pongo como que es un snare. Como no es el principal, pues le voy a poner número 2. Perfecto. Entonces nos seguimos moviendo para esto. Esto es como un plug. Plug. Vamos desde arriba. Vamos a ver. Esto es una explosión de sabor. Effects. Vamos con el siguiente. Aquí está, míralo aquí. Esto es un redoble del timbal. Ok, seguimos moviéndonos acá. Estos son otros plugs. Solo le voy a poner plug 2. Ya tenemos 2. Lo voy poniendo aquí. Ya para ir reconociendo, como estos son sonidos plugs, pues voy a coger y le voy a dar un color. Voy a darle este colorcito. Ok, seguimos. Vamos aquí. Este sonido. Vamos a buscarlo. Vamos a ponerle synthetizer. Sigue siendo un plug. Synthetizer 1. Ok, dejamos verlo para aquí arribita. Va. Seguimos acá. Este son efectos, me imagino. FX number 3. Ok. Vamos a movernos para este. Este está vacío.
Vamos a borrarlo. Vamos a movernos aquí. Este es el famoso kick. Yo le pongo main porque es el kick que va a estar sonando en casi toda la canción. Seguimos acá. ¿Qué sonido es esto? Un Nexus. Vamos a bailarle un piano. Vamos a un piano y seguimos moviendo y usted va identificando. Este es un synthesizer. Synthesizer 2. Ya tengo uno. Vamos a ponerlo aquí. Esto, aunque usted no lo crea, es bien importante porque ya tiene la, ¿verdad? Lo que es la sesión organizada. Es bien, bien importante a la hora de mezclar que usted organice la sesión para que así lo pueda dividir por voces, ya sea para los efectos. Esto es un kick, le pongo kick 2. Es bien importante porque así usted identifica rápidamente cada cosa. Ya déjame terminar de ponerle los nombres. Este es el snare main. Snare, ponle 1. Ok, vamos aquí. Este está vacío, vamos a borrarlo. Vamos, seguimos moviéndonos acá. ¿Qué es esto? Snare 3. Snare 3, vamos acá. Este yo le digo el wow palo, que este es el sonido de contratiempo que siempre le ponen al dembow. Snare 4. Snare 4, seguimos moviendo. De verdad que es bien importante que ustedes... Este es el snare 5 bow del reggaetón. Seguimos acá. Esta es la melodía principal. So, vamos a poner main melody. Main melody. Vamos al siguiente. Esto es un plug. Sería el plug número 3. Y aquí tenemos la referencia. Es bien importante cuando usted va a mezclar un trabajo que no es de usted, que trabaje con bien organizado y que siempre tenga la referencia para que el tema, ¿verdad?, no lo saque donde es. Ok, ¿cómo trabaja DJ Nelson Studio One? Una vez pongo los nombres a los canales, pues los voy a colocar así que yo trabajo. El bajo siempre lo coloco arriba, aquí. Kick. Kick va detrás aquí, lo voy subiendo, ¿verdad? Como ustedes están viendo. Voy a el kick main, que es el que siempre está ahí, y el redoble del kick, ¿verdad? Lo voy a colorizar, le voy a poner un color violeta. El bajo le voy a poner un color azul oscuro para reconocerle que es el bajo. Ok, lo que son los diferentes efectos, los voy a colorizar amarillo, ¿verdad? El vocal sampling sigue siendo como un efecto. Lo voy a poner en amarillo. Snare. Vamos a colocar el snare acá. Son 4 snare más el wow palo. Lo voy a colocar aquí. Debajo los voy a colorizar. Les voy a poner un color rosita. ¿Ve? Para colorizar lo que es el snare. Como yo trabajo en Studio One, todos esos snare los voy a hacer un paquete. Con el botón, ya subrayando estos diferentes sonidos, con el botón de la derecha del mouse, vas a ponerle Pack Folder. Ok, que aquí no se está viendo. No se está viendo, pero lo voy a mantener, ¿verdad? Pues por los colores, porque no se me ve en la pantalla. Lo que es melodía, pues lo voy a colorizar con otro color. Vamos a buscar un... Este, browncito. Entonces los efectos, lo voy pasando para acá. El piano es parte de, ¿verdad?, lo que son las melodías. Las voy a agarrar, las voy a poner aquí, ok, para ir buscando la melodía. La main melody es parte de, ¿verdad?, de lo que es todo lo que sea melódico. Ya lo tengo aquí. Aquí tengo otro snare. Que mucho snare usó este muchacho. Ok. Ya básicamente lo tenemos aquí. Efectos, lo que son efectos. Los tengo aquí. Efectos. Pads. Los pads son parte de la melodía. Yo lo voy a colocar acá. Voy a poner el mismo color. Todo lo que sea melódico. Aquí lo tengo. Efectos.
Los tengo aquí hasta acá y los voy a colorizar con este amarillito. Así que básicamente, si usted ve visualmente, pues lo organicé. Vamos a escuchar. La referencia siempre la pongo en mute, ¿verdad? Ok, ahora vamos para el game stage. Es bien importante que usted abra la consola y mida estos sonidos. Déjame achicarla aquí. Es bien importante, ¿verdad? Este programa te da la facilidad de un input control. Y yo lo que hago es que selecciono todos los canales de audio, ¿verdad? Desde el bajo hasta el último, que es esto. Y yo voy midiendo y le bajo 6 decibeles arrancando. Voy mirando los metros y básicamente, pues tengo un buen game stage. Mirando aquí el master. O un poquito más. Ahí lo bajé a 8.4 decibeles. ¿Por qué? ¿Por qué razón hice esto? Explico. Porque a la hora de mezclar, a la hora de ecualizar, a la hora de comprimir, necesito espacio para, ¿verdad?, poder hacer mis cosas y mis efectos. Y por eso le bajé los decibeles a todos los canales por igual. Ok, otra de las cosas que hago. Por ejemplo, estos kicks, tiene 3 kicks. Yo lo que hago es que los pongo en un bus. So, creo un bus, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en solo. Y voy a crear este aquí y le pongo kick bus, ¿verdad? Y ahí voy a colocar esos 3 canales. Los voy a sacar por aquí, kick bus, kickbox y kickboxing. Y como pueden ver, míralo aquí. Lo voy a colorear con el mismo color de los canales. Eso es un violeta. Le damos aquí y le ponemos ese violeta aquí encendido. Bob, ya tú sabes que este es el kickbox. Ok, así mismo hago con todo este chorrete de snare y le añado ese boss. Vamos a ver. Los snare. Este muchacho usó 5 snare. Oye, y si ven aquí en la esquinita, le voy a colocar snare boss y le voy a poner el mismo color, que es ese colorcito pálido que, ¿verdad?, que le dimos ahí, a ver si lo consigo. Básicamente ese. A su vez, ahora mismo voy a agarrar lo que son los, ¿verdad?, los efectos y las cositas, y le vamos a hacer un boss también. Vamos a darle solo a todos estos efectos, perdonen, que el programa es técnico. Vamos a ver, aquí los tenemos, ¿ves? Y ahí le vamos a poner FX Boss. Y así sucesivamente, usted lo va a hacer. Aquí le voy a buscar un color para, como les digo siempre, tener una cosa visual que me ayude a identificar las cosas. Con la melodía, vuelvo lo mismo, lo selecciono. Vamos con el botón de la derecha, Add Boss, Select Channels, y ahí están las melodías. Aquí está la melodía, mi gente. Aquí está la melodía. Le vamos a poner Melody Boss. Y vamos a buscar ese colorcito browncito que le dimos ahí. Vamos a ver cuál es ese color. Básicamente ese. Más o menos. Ok. So ya tengo aquí todo colorizado, ¿verdad? Y ahí yo puedo trabajar con los kicks, el bajo. Oh, siempre le hago un boss, aunque sea un solo canal, siempre le hago un boss al bajo. Aquí está. So, este es el bass.
Bus. Y el color, ese azul sólido. Sólido. Bueno, Corillo, ya tengo todo aquí. Recuerden que el último canal que tengo es el canal de la referencia del productor. Aquí lo tengo. Yo uso una herramienta. Déjame ver si puedo lograr que ustedes... la puedan ver. Ahí, perdonen. Yo uso una herramienta de la gente de Plugin Alliance que se llama Metric AB. Abro la consola y lo inserto en el master. Ok. Aquí le pongo el rewind. Le pongo el sync. Yo sé que no lo están viendo. Voy a ponérselos aquí ahora mismo para que ustedes vean la herramienta. Window Capture, le vamos a poner el AB aquí, perdonen. Ahí lo tengo. Ok, esa es la herramienta. Déjame ponerla más pequeña. Ok, ¿qué hace esta herramienta? Ok, esto es bien sencillo. Aquí, en el azul, es la mezcla que estamos logrando hacer. Y en el browncito, vamos a lodear esa referencia que el productor me envió. Vamos a buscarla aquí como master. Mírala aquí. Ya la tengo ahí. ¿Y qué pasa? Cuando comienza la canción, vamos acá ahora. Ahora ya yo puedo borrar este canal. Ya lo puedo borrar. Entonces, ¿qué pasa? Una vez tenga esta herramienta aquí, yo puedo switchar de la mezcla de stems a la referencia. Y entonces le voy a hacer un, ¿verdad? Le voy a bajar un poquito el volumen a la referencia. Perfecto. Pues entonces, esta es la herramienta que yo voy navegando cuando voy mezclando, pues puedo escuchar mi mezcla y la mezcla del productor. Básicamente lo pueden buscar en Plugin Alliance para que, ¿verdad?, aprendan un poquito más, se van a YouTube y aprenden de ese tutorial. Solo la voy a apagar por un momento. Entonces, ya tengo todo colorizado, que puedo identificar visualmente. También, este Luis tocando la puerta y yo grabando un tutorial. Dile a Alvin que lo llamo ahora. Alvin, te llamo ahora. Ok. Un momentito, perdón, espérate, oficina, ese es Turra Medina. Ok, entonces estamos aquí ya. Vamos a coger los buzz y los vamos a pintar. Ya que sacamos la referencia, los vamos a pintar de blanco. Vamos a cogerlo aquí y vamos a pintarlos de blanco para que lo puedan reconocer. Son los canales blancos, son los buzz. Entonces, voy aquí y voy a crear un pre-master. Lo voy a colocar aquí y ese sí lo voy a pintar de un color intenso. Y ese le vamos a llamar pre-master. Pre-master. ¿Qué pasa? Los buzzes que están en blanco los vamos a enviar para el pre-master. Puedes seleccionar de esta manera. Vamos aquí, le damos pre-master. ¿Qué estoy logrando hacer con esto? Que tengo el control total de los voces aquí y de la ganancia que tiene el canal de master. Yo no toco el master, lo dejo en 0 decibeles y aquí manejo la ganancia que va hacia allá. Ok, lo vamos a poner menos 5 decibeles, más o menos. Esto es como yo trabajo en estudio. Bueno, usted puede tener su estilo, su propio estilo. Ok, perfecto, ya tenemos eso. Siempre dele safe. Ok, en la mezcla de que tenemos en el pre-master, yo voy a colocar un plugin que uso de la gente de Tokyo Downlabs, que se llama el TDR Limiter 6. Lo voy a colocar aquí. Y entonces, ¿qué sucede aquí?
que este plugin, voy a poner más grande para que lo vean. Este plugin tiene un compresor, como un main compressor, como un SSL G-Series compressor, etcétera, etcétera. Tiene un hi-fi limiter, tiene un clipper, tiene un peak limiter y tiene aquí un drive como para distorsión y tiene los metros, ¿cierto? ¿Qué yo hago aquí? Cuando voy tocando la mezcla, yo voy a trabajar con el compresor. Déjame poner donde está la batería. Y voy, si ven claro, en este compresor, él comprime bien, como le hizo el americano, el subtle, bien suavecito. Y voy buscando aquí, tumbarle unos 2 decibeles. Ahí básicamente pues está comprimiendo, porque esa va a ser mi guía. Esa va a ser mi guía. No voy a tocar el High Frequency Limiter todavía. Y quizás el clipper lo puedo tocar un poco. Para esos picos, ¿verdad? Como un decibel más o menos. Lo mismo el Peak Limiter. So, si pueden ver, estoy comprimiendo, limitando en el clipper un decibel que otro. Y ese va a ser mi guía. So, hasta ahí estamos bien. Este plugin es de la gente de Tokyo Down Labs, el TDR Limiter 6. Fantástico. Ok, lo voy a cerrar. So, ya tengo DLSafe, siempre DLSafe. Ok, por donde yo voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Voy a trabajar con el kick primero. Kick y bajo. Pues voy a mutear aquí. Voy a mutear aquí el snare bus, el FX box y el melody. Y el bajo. Y entonces voy a trabajar con este canal de kick. Que son estos que están aquí. Los voy a poner más grandes. Míralos aquí. So, básicamente yo lo que hago es que hago un loop. Hago un loopcito aquí. Y voy a empezar a trabajar con esto y ver, ¿verdad? Pues yo trato de dejarlo más cerca de lo que hizo el productor, sino que yo voy a retocar un poquito, un brillito aquí, un bajito acá. No trato de aventurar mucho para llevar la mezcla a otro lado. A menos que sea mío. Cuando es algún proyecto mío, pues yo hago, invento y hago 40 cosas. So, vamos a trabajar con el kick este que está aquí, que es el main, el principal. Como pueden ver, como pueden escuchar y ver, él utilizó el top bow y un kick. So, yo básicamente lo que voy haciendo primeramente, me encanta usar el Fab Filter, el Pro Q3. Como ustedes saben, Studio One es drag and drop, ¿verdad? Déjame poner esto aquí para que lo vayan viendo. Déjame ponerlo un poco más pequeño, ¿verdad? Y voy analizando aquí la frecuencia. Déjame subir un poco mi volumen. Mala mía. Ok. Y básicamente, pues, a gusto, voy, acostumbro a hacer un low cut. 96 dB y siempre tengo la manía de tumbarle de 30 Hz para abajo completo. Son cosas, son frecuencias que quizás no escuchamos, pero tienen como le llaman un rumble, ¿verdad? Y me puede afectar en el bajo. Ok, en casos como este productor en un solo canal me envió 2 kicks. Pues yo lo que hago es duplico este canal completo. Lo voy a abrir completo para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Y voy a trabajar con él. Voy a quitar todo lo que tengo para que ustedes se fijen solamente en lo que voy a hacer. Como les digo yo voy a chopear esto. Ok, voy a mutear este. Ok, tiene ese kick. Y tiene este. Pues yo lo que voy a hacer es que yo voy a picar. Pongo el quantize en octavo. Y voy a picar. Voy a picar porque. Porque entiendo que necesito separar esto. Para tener dos sonidos diferentes.
Espérate, Arturo Turra Medina, va por ahí. Ok, es un poco trabajoso, pero eso fue lo que me enviaron. Vamos a seleccionar los dos a la vez. Es un trabajo brutal, pero usted que quiere ser ingeniero o productor, me toca. So, lo que voy a hacer ahora mismo es dividir esto en canales. Voy a tener, entonces, no voy a tener un canal nada más. Voy a tener los dos canales que se supone que el productor me enviara separado, pues yo lo voy a hacer yo. Debe haber una manera más conveniente que esta, pero me tocó a mí. Así que voy picando, selecciono los dos canales. Así cuando pique, ¿verdad? Déjame escuchar esto aquí. Ok, perfecto. Voy ahí picando. Recuerden, déjame aprovechar, recuerden pasar por mi nueva plataforma, Flow Music Academy. Hay cursos ahí de mezcla y masterización, de Fruity Loop y de todo. Hay cursos de pestañas, de barbería, de guiar helicópteros, de cocina. Por favor, pasen por allí, apóyenme en Flow Music Academy. También tengo una segunda plataforma que se llama Zero dB Pro, que es la plataforma para productores, beatmakers, compositores, arreglistas. ¿Qué puedes encontrar en Zero dB Pro? Muy fácil. Muchos soundpacks, todos mis plugins, los plugins de mis compañeros. Está el área de campamento donde usted, cuando esté suscrito, su $9.97 al mes, usted puede someter su pista, una sola pista. Y usted va a tener la oportunidad de ganar premio, de ganar publishing y de estar con el artista en el tema. Esta es la plataforma moderna, una plataforma latina para ustedes los latinos, así que no se lo pueden perder. Usted puede registrarse sin pagar todavía, le van a dar unos créditos para que usted navegue en la página. Y yo sé que a usted le va a gustar tanto que usted, mira, aquí hay un como un errorcito, tengo que expandir esto aquí. Le va a encantar tanto la página de Zero dB Pro que usted le va a encantar. Vamos a seguir aquí, ¿verdad? Pasando este trabajito. Como digo yo, en otra manera hubiese llamado al productor y le hubiese dicho, mira, divídeme estos canales, pero ponle que usted no consigue el productor y le toca hacerlo, pues tienes que dividir porque los dos kicks tienen un sonido diferente. Yo creo que lo más inteligente es que usted los separe, que los limpie, si quiere tener una buena mezcla donde suene bien. Es un trabajo brutal, pero nosotros lo tenemos que hacer, tenemos esa tarea, tenemos ese taller. Recuerda seguirme en Instagram como DJ Nelson Music. Recuerda seguirme en Twitter. Bueno, ya lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este trabajo? Volvemos al frente, expandimos, vamos a escuchar. Pues vamos a dejar el que comienza ahí. Y vamos a borrar. Este que está aquí. Lo borramos, ¿verdad? Este empieza, este va después, este va después. O sea, empezamos por el canal de arriba y dejamos ese. Y así, sucesivamente, usted va a borrar el que no quiere en esa parte de arriba. Este es el redoble. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Este es el kick. Se supone que usted visualmente. Este es el otro. Perfecto. Aquí volvimos a este. Lo vamos a borrar. Va. Espérate. Ese es el que se queda. Este es el que se va. Este es el que se va. Este es el que se va. Estamos trabajando en el de arriba. Siempre tiene que haber una manera más fácil, obviamente. Yo cogí la más difícil. Pero lo que quiero hacer es dividir los canales del kick. A ver, este, espérate. Bom, 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 bom. Este se va de aquí. Este también. Este se va de aquí. Y solo se queda el top bow. El que le decimos el top bow. Este. Este se va completo. Vamos acá nuevamente.
borramos este, borramos este. Ah, también lo que puedo hacer es esto, seleccionar. Es que yo soy old school, entonces yo, para no equivocarme, voy uno a uno, bueno, tengo prisa. Bam, borramos. Vamos aquí. Vamos acá. Vean ahí. Borro. Vamos a ver qué tiene este. Se va también. Este se va también. Vamos acá. Este es el mismo kick. Este se va completo. Porque acuérdate que ese kick es el que va en el canal de abajo. Ah, se fue. Vamos allá. Vamos con Shift. Seleccionamos lo que no queremos. Y le damos Delete. Buscamos aquí el mismo proceso. Perfecto, ya tenemos esto. Ok, lo mismo voy a hacer en este. Aquí vamos a borrar lo que no queremos, que es el kick opuesto. Vamos acá. Vamos acá. Medio complicadito, pero nos tocó. Este va a ser un poquito más suave. Este va arriba. Ok, este se va. Este se va. Y este se va. Es un poquito más fácil esto. El que nos toca abajo. Vamos aquí. Fue. Recuerden pasar por ZeroDBPro.com. Recuerden pasar por Flow Music Academy. Flowmusic.academy, corillo. Ok, prácticamente nos falta este aquí. Se fue. Se fue. Se fue. Ok, una vez los tenemos listos, lo que hace Papá Noel es y lo lanza nuevamente. So ya tenemos dos canales del kick al kick main. ¿Qué hace Papá Noel? Los pone en mono, ambos canales, y los renderea. Y vuelve a hacer un game stage. Vamos, abrimos la consola. Super, estos dos. Bueno, ya tenemos esos dos canales. Vamos ahora a abrir todas las ventanas. Las tenemos ahí. Aquí están todos nuestros canales. Tenemos una mezcla de 28 canales. Y vamos a trabajar. Recuerden que en la consola yo muteé todos los voces menos el de kick. Míralo aquí. Ok. Prácticamente en este canal teníamos el fast filter. Voy a trabajar con este en el EQ. Vamos aquí. El rumble. Ese rumble no lo quiero. El 30 Hz para abajo no lo quiero. Ok, soen alte. Ay, soen. Ok. Este sonido me gusta mucho. Ajá, viejo, espérate, ahí vamos a cortar. Espérate, dímelo, Bori. Bori, espérate, espérate, dímelo ahora, papi. Bori, dímelo, pa. Oh,
Esto no es para mí. Ok. Vamos al kit. Al otro. Aquí tenemos un fan filter. Ok. Recuerden que para panel trabaja de 30 Hz para abajo. No lo quiero. No lo necesito. No lo necesitamos. Ok. Voy a buscar un loopcito donde se encuentre ese kick solo, el segundo. Hay unos errores, mira. Prácticamente. Me gusta este plugin porque puedes trabajar unos 2 decibeles más o menos. Tiene un hi-hat. Él no usó hi-hat en esta canción, soy yo. Los voy a pompear. Ok, pues básicamente ya tengo ese kick preparado. Ahora voy a meter el bajo. Ok, ¿cómo Papá Noel trabaja en el bajo? Básicamente similar. Voy a analizarlo. Ah, Papá Noel trabaja con el bajo en mono. Papá Noel trabaja con el bajo en mono. Y lo voy a renderear. Voy a analizarlo con el Pro Q3. Aquí trato de no tocar mucho el low end, ya que lo que usan es un sine wave. Un filtro más o menos así. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Esto se movió para acá. Esto no hay que hacerlo. Ok. Utilizando estos bajos, yo tengo una herramienta de las plugins de la gente de Melda. Melda Productions. Míralo aquí. Y utilizo un plugin que se llama el Ambassador. Cuando usted coloque este plugin, míralo ahí bien. Lo voy a... Esto es básicamente un enhancer de los subarmónicos y todo eso. Yo lo bajo completo y voy poquito a poco. Ok. Esto es a gusto. Ok, ¿cómo Papá Noel trabaja esto? Espérate, corta aquí un momento. Ay, señor, esta gente no paran. Esta gente no para. Esta gente no para. Marco, huepa, pam, pam, pim, pam, 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 la compañía de la cámara. Ok, perfecto. Ok, ¿cómo Papá Noel trabaja el bajo? Yo tengo una manía. Usted puede hacerlo como usted quiera. Usted tiene su idea. Aquí yo pienso que en la mezcla no hay regla. Yo pienso que cuando alguien lo va a buscar a usted por una mezcla, lo busca por su sonido. Ok, ahora bien, yo utilizo un plugin como lo podemos usar de FastFilter. No, de IK Multimedia, que sería el Teletronics. Me gusta este. Vamos a tratarlo aquí. Y este plugin yo lo conozco muy bien y por eso que lo uso. Y lo utilizo en Compress. Míralo aquí en Compress. Bajo el Peak Reduction. Y voy trabajando a gusto la reducción de la compresión, ¿verdad? Vamos aquí. Unos 2, 3 decibeles. Me siento bien, me siento seguro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Voy a abrir otro Teletronic y lo voy a poner en limiter. Aquí. Tengo este en limiter, ¿verdad? Déjame ver si puedo poner otro. Y tengo este en compress. Tengo uno en compress y uno en limiter, ¿verdad? Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ok. Bajo la reducción. Voy sonando. Bajo el gain. Unos 3 decibeles. ¿Qué esto me asegura? Como esto es un sine wave lo que utilizaron. Esto no fue un bajo de cuerda ni nada. Esto es un bajo sintetizado. Esto es una onda, un sine wave. Pues me aseguro de que lleven el mismo volumen porque... Quizás ustedes han trabajado en un tema y de momento el productor toca un tono más alto y el volumen sube, se sale de fase, bueno, un revolú. Pues yo hago esto para asegurarme de que sé que de qué tipo que se llama bajo nunca se me vaya de lado. Son unos 3 decibeles básicamente. Ok, perfecto, ya lo tengo. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido. Vamos a colocar los dos kicks.
La mezcla de reggaetón es así. Tacata, tac, tac, tac. Déjame trabajar aquí nada más, porque quiero verificar que este amigo que está aquí, este, tiene un sonido de bajo. ¡Bum! Y que no me choque. Lo que hago es que lo voy trabajando con este pana. A gusto. Ok, perfecto. Siempre vamos a abrir la consola y vamos a analizar lo que está haciendo tu compresor. Básicamente, este compresor Clipper me gusta porque es bien preciso y me está comprimiendo y limitando lo que necesito. Me gusta. Ok, perfecto. Básicamente ahí. Perfecto. Pues así me siento bien. Ok, perfecto. Vamos a trabajar en el área que esté el snare correspondiente. Míralo aquí. Vamos a trabajar con este snare. Lo que escucho de este snare es que parece que lo samplearon varias veces. Y no tiene el piquete sólido ese del snare de reggaetón. ¿Qué herramienta yo utilizo ahí? Bueno, les puedo hablar de muchas. Utilizo un plugin de Wave del ingeniero Andrew Cheps que se llama OVNI. Ese snare no lo voy a poner en mono porque quizás el productor quería sentirlo así como spread it. Pero esto tiene una saturación aquí. A gusto. Aquí tienes un ecualizador, un compresor, un decibelcito. Vamos a tocar aquí un poquito el ecualizador. Yo no utilizo el ecualizador mucho en este plugin. Yo lo uso para esa saturación que trae. Ok. Cuando me siento, ¿verdad? Casi, casi ready, utilizo una herramienta que se llama Smack Attack de la gente de Wave. Es un transient shape, pero como lo quieras llamar. Y voy jugando con él. En la duración, el sustain. Vamos a darle bypass. Me gusta más el NL ahí. Se oye mucho mejor. Rápidamente, lo que utilizo un plugin de reverb, no muy complicado. Que tiene la gente de Presonus. Usted puede usar el reverb que usted quiera, el que usted conozca. Yo tengo uno que se llama aquí Mixverb. Lo coloco en los Sends. Recuerde que tiene que ir a la consola. Y ese efecto tiene que colocarlo en el Pre Master. Vamos para encima. A gusto. Es cuestión de darle como un espacio, un pequeño toquecito. Cuando me siento bien, ok, vamos para el wow palo. Ese palo famoso. Si pueden escuchar bien, déjame yo colocar en la consola el reverb. Lo voy a colocar en el área de snare bus. O vamos a mutearlo, simplemente, para poder trabajar Ok, el wow palo, míralo aquí. Lo que yo hago es que utilizo mucho Fast Filter para cortarle ese rumble.
Pues, como pueden ver aquí, como estos sonidos son sampling, yo voy aquí a un brick wall. Voy aquí a un brick wall completo. Y le voy a tumbar ese rumble completo. Ok. Perfecto. Me gusta. Le voy a colocar el mismo mix bird. Vamos a escuchar esto con el kick. Bajo y en el. ¿Cómo dice Puerto Rico? Ok, perfecto. Me va gustando. Déjame subirle para ver los waves. Verlos más. Me gusta ahí. Ok, perfecto. Me encanta. Me gusta. Vamos para encima. Déjame ver los buzz. Recuerda que estamos trabajando en el melody y lo bajo y el effects. Estamos trabajando en lo que es bajo kicking. Ok. Esto es un truco de papanel. Voy a crear un boss. Porque me gusta mucho. Picante. Voy a crear un boss. Y le voy a poner este boss. Paralel. Compressor boss. Una compresión paralela. La voy a colocar aquí. Y voy a mandar el bajo. Al parar el boss, espérate, dame un chancecito, el pre-master. Ok, lo que voy a hacer es que voy a enviar este, el bajo, el snare, espérate, este se llama parar el compression boss, y este va al pre-master, perdón. Y el bajo, lo voy a meter en el paralelo, el snare. Voy a poner el paralelo y el kick, ¿verdad? Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Aquí están todos, mira. Perfecto. ¿Qué va a pasar aquí? Acuérdate que usted lo puede hacer como usted quiera. Mira, mira lo que yo hago. Voy a buscar uno de los compresores más rapiditos. Como lo es el 76. Y lo voy a colocar en el send. De ese box que yo hice para el bajo kick and snare. Perfecto. Y este que está aquí, lo voy a mandar para el pre-master. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Compresión paralela. Ataque, release, lo más rápido posible. Vamos a bajar aquí. A comprimir a millón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a bajarlo, míralo aquí. Voy a bajar. Bajarle volumen. Y voy a ir mezclando. Esa compresión paralela. Oh, me gusta. Porque es compresión paralela. Utilicé el 76. En este caso, el de IK Multimedia Black 76. So, yo tengo una compresión paralela porque me da una distorsión, me da algo que me gusta. El Enneal, míralo aquí. Todavía no estoy muy contento con ese snare. Pero vamos para encima. Pues ya yo siento que tengo esa primera batería bastante bien. Pues tenemos que hacer es movernos al siguiente loop. Ok. Corten. Ay, señor. GB, ¿cómo puedo hacer lo de la resina? Mi amor, estoy grabando algo, please, te tiro ahora, mi amor chula, te amo. Ok, aquí tenemos el siguiente loop. Ok, seguimos teniendo wow palo y tenemos dos en net. Él creó un sonido nuevo. Pues lo que siempre hace para panel. Vamos a limpiarlo.
con el Pro Q a ambos. Vamos a quitar ese rumble con un low cut, zumbalo a un 96 dB y le vamos a cortar de 40 Hz hacia abajo. Vamos a tumbarle eso. ¿Qué pasa? Que este programa me permite hacer drag and drop. Cojo ese plugin y lo tiro aquí. Y aquí lo tengo. Ya limpié ese rumble bastante. Y voy a gusto. Los sonidos no están muy limpios. Vamos a colocarle, para darle más pique, el Smack Attack de Wave, que les hablé, que es un transient shaper. Estéreo. Vamos a copiarlo y vamos a zumbarle otro también. Y vamos a volumen. Vamos para encima, corillo. Vamos para la transición. Tres, dos, uno. Vamos a utilizar el mismo Mixbird. Un poquitito nada más para la ambientación. Le damos ambientación. Vamos acá. A mí me gusta. Siento que está bastante balanceado en esas dos baterías. ¡Hurra! Lo siento bastante balanceado. Ok, aquí hay un sonidito gracioso. Yo siento que le podemos poner un reverb eterno, como digo yo. Me encanta el reverb de Fast Filter, el R. Me encanta Fast Filter. Lo voy a colocar aquí en los Sends. Recuerda que tienes que ir al mix y poner ese reverb en el pre-master. Si trabajas de esta manera. Pre-master. Ok, vamos a escuchar. Ahora, sin... Vamos a darle solo. Ok. Con. Vamos a ponerle más river. 3 segundos. Vamos a ponerle 3 segundos. Ok. Vamos a buscar balancearlo rápidamente. Rápidamente balancearlo. Vamos para encima. Volumen en ese efecto. Me encanta, me gusta. Ok, perfecto. Vamos a movernos lo más rápido posible. Ok, ya tengo el segundo loop. Vamos a pensar. Wow, palo. Ok, perfecto. Me siento bien. Este tipo utilizó básicamente el mismo patrón. Ok, tenemos otro snare. Situación. Tenemos más snare. Vamos allá. Rápidamente. Limpiamos. Perdón. Les pido perdón. Ok. Vamos a buscar el Smack Attack. Yo no sé por qué yo no lo pongo en los favoritos. Pero vamos básicamente aquí. Ah, espérate. Yo lo tengo aquí. Smack Attack. Usted lo coge. Y drag and drop. Vamos para encima. Vamos allá. Me gusta. Vamos a ponerle un poco de Mixbird ahí para que tenga una ambientación. Ahí vamos para encima. Me gusta. Recuerde que usted siempre va a tener que virar para atrás. Este elemento que está aquí. Corte en video. Editamos aquí. Voy a hacer esta llamada. Bueno, corillo, seguimos activos. Tuve que, ¿verdad?, editar el video porque sonó el teléfono. Pero mira quién está ahí conmigo, DJ Classy, el creador de la pista. Dímelo, Classy. Dímelo. Activo, Classy no habla mucho, pero una sorpresa que le cayó aquí. Estoy haciendo un tutorial con tu pista, la canción de Baby Wine. Me debes la capela, pero como quiera no la voy a poder poner porque entonces
la canción es nueva, ¿entiendes? No, así que le seguimos dando, mi gente. Estaba trabajando con el bajo, con la batería. Aquí tengo el plugin, espérate a buscarlo, para que más o menos veas cómo va la vuelta. Ahí está el plugin, que yo le digo que es para referencia. Mira qué cosa, y ahora yo oigo doble. Ok, aquí, ahí ve. Ajá. Ahora vamos a bregar con las melodías. Ok. Bueno, mi gente, espero que la estén pasando bien. Recuerden que esto es mi estilo. Mi estilo. Entonces, tenemos aquí que esto aquí son los efectos en lo amarillo, clásico. Y estas son las melodías. Vamos a buscar la melodía principal, que es esta que no oigo ahora mismo. Es porque tengo bajado el boss. Lo buscamos aquí, el boss de la melodía, y subimos. Ahí la escuchamos. Lo clásico. Sí. Esta es la melodía principal, ¿verdad? Sí. Mírala aquí, corillo. Melodía principal. Vamos a darle esto aquí. ¡Pam! ¿Qué yo haría en este caso? Bueno, yo trabajaría un poco del mixtape. Lo comprimiría, hacía una... de compresión, pero tocadita la compresión con este plugin de la gente de Stone Empire, Octo Red. Me gusta este plugin porque tiene el auto volume. Ahora, tú sabes que yo estoy sufriendo porque yo digo doble. No, porque yo estoy en la otra tarjeta. Ok, pero vamos por encima. ¿Cómo yo puedo resolver? No, ya sé cómo es. Ahora. Vamos encima, gorillo. So, este plugin, este compresor de Stone Empire, el Opto Red. Digo doble. No, quédate ahí. Quédate ahí tranquilo porque esto no estaba así. La grabación yo la pico. Claro. Ok, este es el audio. Ahí. Vamos a buscar aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Bien raro porque él estaba bien. Vamos para encima. Ok, vamos para encima. Ok. Entonces, este plugin de Stone Empire, Opto Red, me gusta, tiene un sonido calientito, pero más que nada es este botón, el auto gain. Vamos a retocarle. Y que el release es bien lento, súper lento. Como quien dice, mira, yo le voy a dar toda la compresión. Es lo que se tarda en bajar. Y eso me ayuda mucho a la labor. ¿Viste? Esta melodía está bien dura. Esta melodía está dura. En verdad yo no la haría mucho. Ya lo comprimí para emparejar las cositas un poquito. Volumen. Para encima, let's go. Estoy comprimiendo perfecto ahí, limpiando.
a revisar esto. Eso es un plug. Vamos a trabajarlo un poquito en él. Estoy tratando de buscar aquí como un plugin para Midside. Déjame ver qué consigo por ahí. Creo que FastFilter, el 3, el Pro Q 3, es Midside. Yo creo que si tú jalas la banda para acá y le pones Midside, te prende Midside. ¿Viste? Ahí. El rumble acá. Esta es estéreo. Un low cut 48. Dile no al rumble. Acá. Al highcito. Mira. Mire. Vamos a abrir la frecuencia. Vamos a combinarla con esta. Bacano, bacano. Esa melodía principal. Vamos aquí, tocamos la banda, le das aquí el side. Side. Eso es lo que le está haciendo. Classy, productor, uh-huh. Este pianito lo dejo bajito, ¿cómo tú lo sientes? Pa? Esto quería en el fondo. El allá, fondito. Hacia un ladito. Hacerle un low cut. Brick wall.
Los pads. Bello. Los pads lo podemos abrir un poquito de high. Refrescante. Brillito. Acá nos podemos ir con el mid-side, con el side. Lo podemos molestar un poquito con un poquito de, ¿cómo se llama? Distorsión armónica. Sí. Le metemos el ovni de Andrew Chet. Ahora aquí. Vamos a buscar esos pads. Tú los tienes altos. Hay que dejarlos como tú los programaste. Como que ponlo en azul. Ok. Entonces, tengo un problema bien malo. Y es que como yo dividí el canal en dos.
Aquí tengo un parallel compression. Vamos a ver ahora. Yo ajusté esto cuando empecé eso, ahora tengo que volver a ajustarlo. Ahora. Esto tiene como un resto de distorsión armónica también aquí. La batería está más presente. La batería. El bajo. Dale. Estaba explicando a la gente que el tratamiento que le hice al bajo, pues tengo el ProQ. Lo levanté un decibel y medio por aquí. Le metí el plugin de Ambassador. Mira. Viste, le da el low end bien, bien gordito. Y una locura que yo siempre hago, que le pongo un Teletronic en compresor y uno en limitador. Entonces, mira lo que hago. Es más presente. Sí. Pero tocado. Yo lo que siento es que podríamos bajar un poquito esta melodía. 2 decibeles. Y estos cortecitos, mira. Y esto también. Tiene un rumblecito ahí. Podemos hacerlo otra vez con el pana, con el fast filter Pro Q3. Volvemos aquí. Mira el rumble. Low cut 96. Aquí yo le pondría detrás de eso un smack attack. Fíjate. Para darle más pique. Vamos allá. Como quiera tú la tienes que oír en tu seteo. Vamos a oírlo. Ese es este. Seguíate ahí con ese sonido, ¿viste?
ahora ven los pads. Ahí tú los tenías más altos. Los pads. ¿Qué hacemos? Hay que poner redoble. Míralo aquí. También hay que trabajar con los efectos, mira. Hay que trabajar con los efectos. No lo escucho. Ah, no lo vamos a escuchar porque tenemos el voz bajado. Está bajado. Bajado. Vamos para encima. Ahí está. Bájalo para arriba. Sí. Duro. Este efecto no hay que tocarlo. Vamos a buscar este efecto aquí. Un poquito más alto. ¿Cómo me dice? Como crujiente. Vamos a meterle un macatagas. Yo resuelvo todo con el macatag. Ah, el nene. Tú eres el que me tiene que llevar los crash que le dan una vida brutal. Me gusta a mí. Oh. Crash. Yo le metería un delay al crash, ¿o no? Sí. Muy brilloso. No le he tocado. Mira, no tiene nada. Está de fábrica. Vamos a meterle un delay. Ahí, mira a ver. O lo quieren más rápido. Ahí está. Tan. 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 A mitad de tiempo. O lo quieras un cuarto. Tan, tan, tan. Un cuarto más. Vamos a ver. Vamos a ver, DJ Classy en la casa, gorillo. Vamos allá. Ay, vámonos con un cuarto, usted es el productor. ¿Cómo dice? Hay un efecto aquí que es este. Eso le pondría un poco de picante. Porque me gusta, man. Le metemos esto, el ovni de Andrew Chep, le metemos saturación, un poquito de compresión, le metemos el Smack Attack, que es un transient shaper, y vamos a ver cómo sigue el golpe. Con, sin. Vamos a ver. One, two. Estamos salvando. Ok, ¿qué yo haría ahí, Classy? Yo siento que esa explosión está fuera de tono. Eso es lo que siento yo, mira. Entonces, yo no sé si en esta computadora tengo instalado el Melodyne, pero con este sistema de Studio One, ellos te incluyen Melodyne. Entonces, vamos al audio y le damos Edit with Melodyne. No sé si tengo el demo. Veremos a ver. Vamos a ver. ¿O no lo tengo instalado? No lo tenemos instalado. Míralo sí, ahí. Sí. Ok. No está activado. Así que... es un player. Vamos a ver. Close. Tenemos Melodyne incluido. Ya el pana me tiró para que lo comprara. Mira. La pista está, vamos a analizar aquí, este programa te permite analizar el audio, detectar los acordes y me dice, ¿qué es lo que la encuesta dice? Míralo ahí, y aquí le vamos a decir, extract
un chord track arriba y tú, mira, E menor. Entonces el pana me dijo que lo está en A. So, ¿qué tú crees que podemos hacer? ¿Qué tú me recomiendas? ¿Un pitch shifter? Vamos a ver cómo me la ingenio. ¿Qué tú crees cómo lo podemos hacer en el pitch? Vamos a probarlo. Tú me dices. Vamos a probarle uno. Calcula. Bueno, en cero. A probar algo. Menos cuatro. Pa. Pues yo lo escuché ahorita. Y no me está bajando lo el transpose. A ver una cosa. Menos 10. A ver si cambia. No me está cambiando. El programa tiene un bug. Pero para eso tenemos el Pitch Shift Estéreo de Wave. Porque Wave resuelve todo. Ok, semitono, tú me dices, ¿cuánto menos? Es que, wow, yo no veo, ¿viste? No, yo tampoco. Ok. Yo creo que sí. Una... ¡Classy no falla! Claro, ¿eh? ¡Classy! 3, 2, 1. Hacho, le pondría un poco de... Si tú me apruebas un poquito de delay. Vamos a ir retocando. ¿Qué es esto que está aquí? A ver si lo retocamos ya. Este lo tenemos ya también. Que no lo quise tocar el audio. Ahí le pondría su delay bajitito y su buen reverb. Vamos a ver. Vamos allá. Estamos con DJ Classic mezclando un tema de DJ Classic con el artista Baby Wine. Vamos a hacer la ref. ¿Cómo dice Puerto Rico? Entonces yo le estaba contando a la gente que cuando yo subí los stems, pues hice el game stage, que es que, pues si tú miras todos los canales, los bajé 8 decibeles para poder empezar la mezcla, ¿verdad? Un nivel que podamos trabajar, sumar y restar, pues sin tener que llegar allá a los rojos. Para tú tener espacio, para trabajar. Para poder tener el espacio. Y básicamente yo creo que nos debemos llevar ya esta referencia para que tú la puedas oír. Y ahí tú me dices, mira, pues vamos a subir, a bajar esto, subimos ahora esto y vamos por un buen camino. Este efecto, espérate, quiero verificar este efecto que está aquí, que es la gotita. Vamos a buscar la gotita. Yo lo molestaría con un poquito de reverb. Un poquito de delay, pero el delay antes del river. Entonces yo creo que el paso que debemos hacer ahora mismo es Classic. Estamos aquí por mi canal de YouTube. También vamos a estar por el canal de Zero DB Pro con este tutorial. Agarramos la canción de Distinto a mí, de Baby Wine, producida por DJ Classic. Vamos a dejarla así para que Classic pueda escuchar y el que es el productor pueda decirme, mira, me gustó, sube un poquito el bajo, molesta aquí, ¿me entiendes?
Entonces, ese es el primer paso. Así que, Corillo, este es DJ Nelson, este es DJ Classy, productor de la canción nueva de Baby Wayne, Distinto a mí. Esto es un, ¿verdad?, un tipo de tutorial como yo trabajo en Studio One, mi estilo. Usted recuerde, usted no tiene que seguir lo mismo que yo hice. Usted cree su estilo porque usted lo van a buscar por su estilo. No lo van a buscar por el mío. Ahí vieron las herramientas que yo más o menos uso. Una sesión de 28 stems. No tenemos la capela a la mano. Pero esto es una canción, un release, no ha salido. Así que recuerda seguirme en Instagram como DJ Nelson Music. DJ Classy, ¿verdad? DJ Classy, rayita abajo. DJ, rayita abajo, Classy. Classy, ¿con cómo se escribe Classy? K-L-A-S-S-I de punto K. Ahí, amén. También 0DB Pro, ¿verdad? Tú sabes que toda esa librería está en 0DB Pro. Oh, todas esas librerías de los plugins, que como se hizo la pista, están en 0DBPro.com. Busca la página, la mejor página, la más interactiva, la página latina, 0DB Pro, la que está rompiendo. Así que me despido, Corillo. Hasta pronto. Flow Music, 0DB Pro. Flow Music Academy. Flowmusic.academy. Así que, Corillo, nos despedimos. Let's go. Dímelo, DJ Classy.